Benvinguts a Línia 9. Diumenge, Catalunya va votar el seu Parlament amb un nivell de participació per sobre del que era d'esperar. Si feia mesos es detectava un alt nivell de desafecció política, diumenge l'electorat va voler participar, suposem, per superar l'actual conjuntura econòmica. Ja veurem amb el temps quins van ser els verdaders motius. Del resultat es desprenen lectures diverses, però una és contundent. El tripartit, en el seu conjunt, va perdre 22 escons. Les conseqüències no s'han fet esperar. El PSC es recompon d'urgència. Esquerra Republicana inicia un procés d'autocrítica interna mentre Artur Mas prepara ja el seu equip de govern. De tot això en parlem tot seguit amb el senyor Oriol Amorós, Esquerra Republicana. Benvingut. Feia temps que no comptàvem amb vostè. Estem contents. El govern, llavors no tenia tant de temps per aquest tipus de debats, però estic molt content de tornar. Mira, una cosa té de bo que vostè no estigui al govern, que el tindrem aquí. I moltes de dolentes, però en tot cas els electors manen. Aquesta a mi m'alegra personalment. Senyor Jordi Canyes, Ciutadans, bona nit. Senyor Xavier García Albiol, benvingut. Molt bé. Senyor Cisco Sánchez, Iniciativa per Catalunya. Bona nit. Senyor Raül Moreno, del PSC, benvinguts. I senyor Jordi Subirana, de Convergència i Unió, benvinguts. Bona nit. Jo crec que és de justícia. Només li volia preguntar això. Què passarà? Bueno, encara no ho sabem, en el sentit de que el que sí que ha deixat clar el primer secretari, en aquest cas el senyor Montilla, que jo crec que ha fet el que havia de fer, en el sentit de que davant d'aquesta davallada de resultats i que el poble de Catalunya ha parlat i doncs, no ens ha fet costat, doncs és iniciar un procés de renovació al partit, de renovació ideològica i de renovació també dels quadres que tenim treballant pel nostre projecte polític, i això porta un temps, i per tant en aquests dos dies que portem després de les eleccions és massa d'hora potser per acabar de dir quan es produirà tots aquests canvis, no? I si es faran de manera gradual o no. Sens dubte, sens dubte. Senyor Jordi Canyes, sí, però no tant com esperaven, no? Yo recuerdo cuando en algunas conversaciones que teníamos antes de entrar al programa, hace tres meses algunos nos daban por muertos. Y recuerdo el último pleno del Parlamento donde el señor Montilla, el señor Saura, se despidieron del señor Rivera, diciéndole que... Se vio en Rivera también. De Rivera diciéndole que está otra, que no iba a volver a pisar el hemiciclo. Por lo tanto, si analizamos los resultados que ha tenido Ciutadans después de cuatro años en el Parlamento y después de las situaciones que hemos vivido en nuestros últimos tiempos, pues la verdad es un éxito formidable. Es un éxito formidable porque hemos sido capaces de crecer en apoyo de los ciudadanos, más del 20%. Hemos llegado casi a los 110.000 votos, con una participación del 60%. Realmente estamos muy contentos. Yo primero quería agradecer a los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros y decirles y comprometernos a que seremos responsables de ese compromiso y que no les defraudaremos. No lo hemos hecho durante cuatro años y no lo haremos. Y desde luego hacer una reflexión global del resultado de las elecciones, pues muy positivo, ¿no? Consolidar un proyecto político que nació de manos de ciudadanos anónimos, que ha crecido de manos de ciudadanos anónimos, con un presupuesto de campaña ridículo, ya lo podemos decir, ridículo, donde los recursos se han solventado con imaginación, donde la falta de medios se ha solventado con esfuerzo y con trabajo de cientos de simpatizantes y militantes que se han dejado la piel en la calle para llegar a esos ciudadanos, pues me parece un éxito formidable. Además, es la primera vez que un partido político que entra en el Parlamento de nuevo cuño reedita y se consolida. Y finalmente, y para finalizar, reconocer que el crecimiento que hemos tenido ha sido donde nosotros queríamos y creíamos que podíamos tener potencial de crecimiento. Ciutadans es un partido progresista, se ha cansado de decirlo en los últimos años y por fin parece que los crecimientos que hemos visto en porcentaje de apoyo y en votos en el Cinturón Rojo de Barcelona, especialmente Cornellà, Hospitalet, San Adrián, también en sitios como Gavà, como Montornès, como Rubí, como Terrassa, unos crecimientos en un nivel de electorado que es al que nosotros queremos representar, esos ciudadanos no nacionales, nacionalistas, progresistas, que entienden que en los últimos años el Partido Socialista ha renunciado a defender unos principios básicos que eran casi fundacionales ese partido, y que Ciutadans nació como esa oferta y esa posibilidad de defender esos principios sin renuncias, sin hipotecas, sin voluntad de ocupar espacios de poder renunciando a defender unos principios. Creemos que esos principios que hemos defendido durante cuatro años se han consolidado, hemos crecido y ahora tenemos cuatro años por delante para seguir trabajando y seguir defendiendo ese modelo de Cataluña donde los ciudadanos pagan todos lo mismo. Y acabo.
Si en Cataluña todos los votos de los ciudadanos valieran lo mismo y no hubiera ciudadanos de primera y de segunda, Ciudadanos a día de hoy tendría 5 escaños en el Parlamento de Cataluña. ¿Injusto? Bueno, a ti te parece injusto, claro, porque tienes más de los que te tocarían. No, pero aquellos que tenemos menos porque alguien aplica una ley después de 30 años de no cambiar la ley electoral porque beneficia y prima al voto nacionalista en detrimento del voto urbano metropolitano, pues claro que nos molesta. Ara entrem en aquest tema. Pel que fa a Esquerra ens quedaríem iguals. No. Molt bé, abans de la pausa li tocava al senyor Xavier García Albiol perquè parlàvem, concretàvem que l'eclusió del cas Pretòria a Santa Coloma no havia afectat políticament com semblava, però vostè amablement li cedirà la paraula al senyor Sánchez, que també és regidor de Santa Coloma. Que li felicita. El senyor Sánchez, i li vaig a dir molt en sèrio, ja ho he dit alguna vegada, no sembla d'Iniciativa, perquè és una persona educada, correcta, respectuosa. No, perdoni. Els representants, jo no dic els votants, els representants d'Iniciativa per Catalunya, en termes generals, porten una agressivitat i porten un to despectiu en tot allò que no és el que com ells pensen, que ells trenca molt. Això d'agressivitat. Té un mèrit impressionant. Si l'existia o què? La generositat. A la millor és perquè a Badalona els seus companys m'han posat una querella criminal per parlar dels problemes d'inseguretat. Gairebé millor que no m'hagués cedit el torn. Perquè complir l'article 510 del Codi Penal, que és diferent. Ara en parlem. En qualsevol cas, fent el tema de la valoració de Santa Coloma, sempre és difícil fer una valoració o extrapolar els resultats. Però està d'acord que el PSC es salva? Aviam, el PSC, jo faria un anàlisi una mica més pessimista que ha fet. Parlaven abans de la campanya electoral de concert econòmic, durant la campanya electoral ja vam baixar de concert econòmic a pacte fiscal, però nosaltres ens vam quedar amb que parlaven de concert econòmic, i en aquí els farem costat, perquè si no, Catalunya el que no pot ser és que pugui sortir de la crisi, pugui tirar endavant la seva economia, la gent que pateix més pugui tirar endavant, els empresaris puguin tirar endavant els seus projectes, si estem perdent cada any un 10% del nostre PIB. I en aquí Esquerra Republicana els asseguro que els farà costat a demanar un tracte fiscal just per Catalunya. Sí, no, des de Ciutadans planteamos des de l'inici de la campanya quals serien nostres razones per apoyar a qualsevol govern que saliese del resultado de las mismas, y estas eran claras y en algunas compartidas por la mayoría de partidos. La primera es priorizar por primera vez en esos 30 años la calidad de vida de los ciudadanos, la prosperidad de los catalanes, el trabajar conjuntamente para tener una sociedad más próspera y más justa. Comentaba el señor de Esquerra Republicana la necesidad de que la Generalitat utilice sus instrumentos para favorecer el crédito a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos. Ahí seguramente estaremos todos. Y por eso decíamos que nos gustaría que las primeras palabras que dijo el señor Mas, una vez conocido el resultado, se cumpliesen. Es que iba a centrar el grueso de su actividad en esta necesidad de dar respuesta y proponer soluciones en la medida que puede la Generalitat de Cataluña, que también sabemos que tiene una capacidad de gestión limitada y de propuestas limitadas al conjunto de los ciudadanos. Comentábamos el tema del concierto económico. Hoy Felipe Puig ya decía que el concierto económico era inviable. Lo que nosotros decíamos durante la campaña, lo ha dicho hoy. Era la seva proposta electoral. Claro, lo ha dicho hoy, que era inviable, que lo que hay que hacer es mejorar el modelo de financiación. ¿Y usted está a favor de que haya un millor finançament per Catalunya? Claro que sí, lógicamente. Siempre y cuando no altere los conceptos de igualdad del conjunto de españoles. Pero si eso, las diferencias... Per exemple, un tracte fiscal com el... Jo, amb la política fiscal del Partit Popular hi estic molt d'acord. Yo no, del Partido Popular del País Vasco. No, yo no, nosotros hemos denunciado. Mira, nosotros hemos denunciado. Y me agradaría que nos agaféssim d'exemple, ¿no? Por ejemplo, que digo el Partido Popular al País Vasco en Navarra, a mí me sembla que estaría bien, es un buen ejemplo para todos a seguir, en cuanto a política fiscal. ¿Ves? Si yo hago lo mismo que si tú ahora, siempre me acusas de mal educado, pero bueno. No, pasa nada, gracias. Gracias por. El que passa és que a mi em fa molta gràcia quan dieu prioritzar el benestar de la gent i el 90% de les vostres intervencions polítiques i parlamentàries són sobre la llengua. A mi em fa molta gràcia que lo digas tu quan vuestra obsessió ha hundido al tripartito en la misèria. Perquè el gran responsable del resultat electoral del PSC, aparte de su conducta, tolerándoos que fijarais y marcarais la agenda de los últimos 7 años... Bueno, pero sí, lo toleraron porque han sido... Perdona, te lo pongo entre comillas. Tonto útil. Es decir, ha sido trabajo sucio. Permitiéndonos que vuestras obsesiones condicionen la vida política de los catalanes durante 7 años. Este ha sido el problema. Perdón, y para muestra un botón. Lo último que habéis aprobado. Oye, me puedes dejar intervenir. Si te va a tocar el turno, hombre. No te preocupes. Lo último que habéis aprobado, las últimas propuestas parlamentarias, demuestran cuál ha sido vuestra obsesión.
la ley del cine, multas lingüísticas, veguerías, ley de consultas. O sea, que eso lo digas tú no es hipócrita, es cínico. Es decir, hemos vivido por vuestra responsabilidad un gobierno que ha desviado la atención de sus prioridades, que en vez de, mientras se destruye la Cataluña real, seguís construyendo vuestra nación soñada, cosa que es muy legítima. Lo que pasa es que no a costa del sacrificio de los ciudadanos, porque si tenemos una peor educación, una peor sanidad que hace 7 años, es porque os habéis gastado el dinero donde no debíais. Porque mientras hacíais escuelas en el sur de Francia, nuestros niños estaban en barracones. Mientras el señor Carlos Rovira se dedicaba a regar con dinero público esa cantidad de asociaciones, fundaciones, que nos dan informes. Bueno, Centre Català de Negocis, lo habéis fundado vosotros. Su ENEPRO es con pasta pública, todo con dinero público. Omnium Cultural, 10 millones de euros de dinero público para que desde la sociedad civil servil a vuestros intereses os sigáis el juego. Eso es lo que hemos vivido durante 7 años catalanes. A mí me gustaría que Convergencia, de verdad, cumpliese con lo que ha prometido. Y ahí tendrá Ciudadanos. Nuestra obsesión identitaria acaba cuando se acaba el debate identitario. Si Convergencia y Unió hace lo que ha prometido, que es centrar sus esfuerzos en intentar resolver la crisis, ahí tendrá Ciudadanos, no hablando de lengua, sino hablando de derechos sociales. Y de la lengua hablaremos, y acabo. Porque si algo vamos a exigir a este gobierno o a cualquier otro es que cumpla las leyes, las sentencias judiciales. Oye, cosa que a vosotros habéis hecho. Para alusiones. Lo que pasa es que ha interrumpido, cuando él estaba hablando, no me gustaba lo que estaba diciendo, no lo he interrumpido. Entonces, claro, es curioso que interrumpe un discurso de alguien pida ahora alusiones. Yo usted no ha aludido. Usted me ha interrumpido y usted me ha contestado. Cañas. Jo li he demanat un torn al moderador, si em dona, deixem que li digui, serà molt breu. Sí, sí, i segurament no merecerà rèplica, no? No, això depèn del moderador, jo no m'hi poso. Jo li demano, que no insulti, això estaria bé. Perdona, jo no insulto a nadie, jo te pido a ti que no interrumpas. No, d'acord, em sembla molt bé la seva demanda i accepti vostè la meva. ¿Dónde está el insulto? No insulti. ¿Dónde está el insulto? No insulti, no el penso repetir, l'ha dit vostè, es mira la cinta una altra vegada, s'ho grava. No, me lo graven. No, vostè ha parlat... Perdona, ¿dónde está el insulto? Bueno, a mí me parece que es cínico, es un insulto. Cínico, no, es un comportamiento. No, a mí me parece que es un insulto. Pues mírate la RAE o lo que quieras. Me agradaría a usted que fos un poquito más respetuoso, menos agresivo y entengués que hay pluralidad de ideas en este país. Sí. Dos, la descripció de que vostès el 90% de les seves intervencions la fan sobre llengua... Però si n'havéis parado en 7 anys... Vostès la fan sobre llengua, és senzillament agafar el diari de sessions i veure-ho. Lo que hacéis vosotros en cada ley, con 1 milió d'euros a Ciudadanos por roturar el castellano. I això no interrompe. Cinismo, puro y duro, en estado puro. Vamos, es que... Nosotros no multamos a Ciudadanos por roturar en su idioma. No lo hacemos. Señor Cañas, que está claro. Lo hacéis vosotros. Señor Cañas. Lo hacéis vosotros. Una mica d'educació. Señor Cañas. Educación es no multar Ciudadanos por hablar en su idioma. Señor Cañas. Señor Cañas. Señor Cañas. Señor Cañas. Escolti, això és una descripció de la seva activitat parlamentària, senzillament. Allò que diuen vostès que no li donen importància és l'única cosa que dediquen al temps. Perquè no veus parada. Segona qüestió. Les suposades subvencions estan regides absolutament per la legislació, són públiques, transparents, amb criteris. Amb criteris. Una vergüenza. Hem quedat que no insulta. És una vergüenza. Senyor Cañas, vostè no entén res. No, lo entiendo. I segona i tercera qüestió. I tercera qüestió. A mi em sembla que durant 7 anys hagi crescut un 46% el pressupost de salut, que hagi crescut un 76% el pressupost d'educació, i que hagi crescut un 300% el pressupost del Departament d'Acció Social i Ciutadania, que ens el vam trobar amb 700 milions i el deixem amb 2.200 per atendre 150.000 famílies més en les seves necessitats de la dependència, a mi em sembla que aquestes coses ni són supèrflues, ni són innecessàries, ni són no sé què. És atendre les necessitats de la gent. No, això són coses que estan als pressupostos de l'Estat i les prioritats d'aquest govern han estat clarament socials. I la gent s'ha donat compte, per això s'ha votat. Miri els pressupostos, no ho hem fet bé. Ja l'he dit al principi, no ho hem fet bé. Però no digui coses que no són. Li apuntaven 3 temes. El senyor Cañas apuntava 3 temes. Llei de cinema, sancions lingüístiques, 80 km per hora. Anem a veure, jo l'únic que vull dir és la gent, els catalans i les catalanes, ens han donat prou confiança votant aquest passat 28 de novembre per aixecar Catalunya d'aquesta situació de crisi que està i de la situació genèrica que es troba,
avancen a parlar petita i mitjana empresa. Però escolta, com pot ser que demaneu alguna cosa quan encara no està proclamat president? Això vostès ho han dit abans, no? De veure com podria... Escolta, però... Home, sisplau. A l'oposició, però vostès... Si vosaltres que sou al govern, les xifres han fet un programa electoral. Molt bé. Tu què em demanes? Quan has estat 7 anys governant i les aplicat? Ens n'anem agraint al senyor Oriol Amorós, al senyor Jordi Canyes, Xavier García Albiol, senyor Cisco Sánchez, senyor Raúl Moreno, senyor Jordi Sobirana, a vostès agrair la seva atenció, dir-los que dimarts que ve no hi haurà programa perquè unànimament és un pont entre els festius i unànimament tots els partits polítics, els partits polítics ens han demanat que per favor dimarts que ve no, cosa que entenem, doncs tornarem d'aquí a dos dimarts. Moltes gràcies per la seva atenció. Bon vols o què?